Aquí se construye el relleno sanitario de la provincia de Trujillo para darle un mejor tratamiento a los residuos sólidos que producen 9 distritos. El congresista Diego Bazán, en compañía del alcalde del centro poblado El Milagro, José Ponce, fiscalizó el avance de los trabajos. Llevamos un 85% de avance. Yo quiero recordar que este proyecto no hubiera sido una realidad si, junto con el alcalde del Milagro, no hubiéramos insistido constantemente en Lima, ante el Ministerio de Ambiente, para que se entregue el presupuesto para este proyecto. Ahora vemos que es una realidad, es una solución a mediano plazo, importantísima para la cantidad, las 1,000 toneladas de basura que produce la provincia de Trujillo por día. El relleno sanitario evitará la degradación del suelo, la contaminación de fuentes de agua y atmósfera. Su implementación costará 87 millones de soles y contará con celdas para almacenar 5.200.000 metros cúbicos de residuos y con una poza de lixiviados con capacidad de 17.000 metros cúbicos para manejar los líquidos generados por la descomposición natural de los residuos sólidos. El congresista Diego Bazán afirmó que en septiembre del presente año estaría listo el relleno sanitario, pero hacen falta obras complementarias. Entonces, acá tenemos un proyecto para 5 años con una posibilidad de expansión para 10 años más que va a ser la solución del problema. Hoy tenemos que enfocarnos en la vía, que es fundamental, en que tengamos una vía completamente afirmada para no malograr las compactas y además de ello, en impulsar el proyecto de la escombrera. La escombrera es necesaria para que el desmonte generado de las construcciones sea depositado en un solo lugar y no al costado de las carreteras. Trujillo tendrá por primera vez un relleno sanitario y esto permitirá ordenar el arrojo de los residuos sólidos. Se ve que algunos vehículos recolectores de residuos botan en cualquier parte del Milagro. En la parte alta tú encuentras por todas partes. Encuentras vehículos de algunas municipalidades, particulares también. Entonces, pero cuando ya entren en actividad este relleno, las condiciones del Milagro van a cambiar y se va a notar bastante, ¿no? Como se sabe, el botadero El Milagro colapsó hace muchos años y esta zona se ha convertido en un foco de infección y actualmente luce como un lugar apocalíptico, pues los residuos sólidos fueron amontonados por años sin tratamiento alguno. Todo esto está a punto de acabarse.